Hace varios jueves que venimos explicando, compartiendo, que la soberanía del Atlántico Sur, que es lo que comúnmente se llama el tema Malvinas, no pasa ni ha pasado nunca, ni por la guerra, ni por un sistema de concesiones a los británicos, sino que lo que llamamos la lucha por Malvinas se extiende a todo nuestro país, desde la Quiaca y Misiones hasta el Polo Sur, y desde nuestros enormes Andes hasta bien adentro del profundo y azul Atlántico. Y también dentro del espíritu de millones de argentinas y argentinos compatriotas nuestros, con igual intensidad. Quedan afuera quienes han decidido que sus ganancias y felicidad radica en vivir como una colonia alegre, alegre para ellas y ellos, en una colonia anglosajona, es decir, de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Pero estas y estos últimos pueden llamarse a sí mismos argentinas y argentinos, tener su documentación al respecto, pero todos los que amamos y nos sentimos parte de nuestro pueblo sabemos que no lo son, son parias. No son ni británicos ni norteamericanos, porque allá del norte no los quieren, ni argentinos. Son ese grupo sin lealtad a los que llamamos traidores. Entonces, mal han planteado algunos y algunas, y lo siguen haciendo, que defender Malvinas se trata de contar solamente anécdotas de guerra, colocarse en un pedestal para que nuestros compatriotas, como nos gusta decir a nosotros, nos lustren las botas si aún las usan o los zapatos. No. La soberanía de nuestro pueblo en el Atlántico Sur dista mucho de dicha actitud. Consiste, por el contrario, en mantener viva la lucha por lo que nos pertenece como nación argentina, cada día con plena conciencia de nuestros derechos, la defensa de la soberanía política, es decir, el ejercicio del poder por parte de nuestro pueblo, la defensa de nuestra soberanía económica, el uso de nuestros recursos materiales y morales en beneficio de quienes somos argentinas y argentinos, y la defensa de nuestra soberanía cultural, es decir, poder generar nuestros productos culturales. Esa es la base de la defensa de Malvinas y la defensa de la soberanía en todo nuestro territorio argentino, además del Atlántico Sur. Así que cada acto cuenta, y cada acto de poder, cada acto político, mucho más. Si nos abandonamos a la minoría de traidores que saquearon a nuestro país entre el 2015 y el 2019, si le damos nuestra legitimidad como pueblo para que vuelvan a destruir nuestra industria y encadenarnos al endeudamiento externo, sucede lo que ellos mismos declaran sin vergüenza alguna: que Malvinas, en realidad el Atlántico Sur y sus riquezas, son un gasto. Macri. Que las podemos cambiar por vacunas. Bullrich. O que no tenemos derechos a ellas, Achmejet, candidata a diputada del PRO Cambiemos. Nada de lo que se hace en una nación deja de repercutir en toda ella. Estamos en una democracia que aún se funda en buena medida en la expresión de la voluntad de todas y todos ustedes en las urnas. Consecuente con lo que pensamos, luego discutimos y actuamos, que son las dimensiones de nuestra democracia: pensar, reunirse, votar, manifestarse. Este domingo, en la primera elección, en las primarias del 2021, vos tenés la oportunidad de darle al gobierno popular, al que te ha cuidado durante la pandemia, al que ha sostenido tu consumo en plena caída de la economía mundial, al que defiende los derechos de nuestro pueblo en los ámbitos internacionales, desde renegociar una deuda que se fugaron los macristas a defender nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Frente a un gobierno popular, si no te gustan sus políticas, podés salir a la calle y manifestarlo. Podés presionar internamente dentro de los movimientos sociales o partidos populares para que cumplan con las promesas o no se desvíen de los objetivos de crecimiento nacional. Basta con recordar las pequeñas y tan televisadas protestas de los anticuarentena. Nunca fueron más de unos pocos cientos y a lo sumo algunos miles. Nadie los reprimió, porque así debe ser. Pero cuando le metieron la mano en el bolsillo a millones de jubilados en el 2017 y salieron ellos y muchos compatriotas a defender sus derechos en la primera protesta, Bullrich puso 1.000 agentes para reprimirlos.
Esos son los Procambiemos, liberales, es decir, explotadores. Si ganan te quedas sin indemnización por despido, acordate. Conservadores, es decir, cuando ven que no funciona su sistema porque es antipopular, reprimen. Y para peor, algo que ni los liberales y conservadores en otras partes del mundo son. Los Procambiemos, además de conservadores y liberales, son pro-anglosajones y sirvientes de los grupos financieros internacionales, es decir, traidores. Sus decisiones siempre perjudican a nuestro pueblo, llenan sus bolsillos y los de los poderosos extranjeros. Así que si pusimos el énfasis en nuestros problemas como Argentina y hablamos menos de la guerra de 1982, el tema de Malvinas es como una ecuación, en este caso política. Para resolverla hay que ir despejando incógnita tras incógnita. Para volver a Malvinas, previamente hay que fortalecer a nuestro pueblo argentino. Hay que hacerlo soberano, votando a los movimientos y partidos populares, depositando nuestra confianza en los gobiernos populares. Y esos movimientos y partidos y ese gobierno está representado hoy por el Frente de Todos. Si este domingo querés defender tus derechos a un mejor nivel de vida, la soberanía de nuestro pueblo, y por qué no, junto a todos ellos, derechos argentinos en el Atlántico Sur y nuestro sector antártico, votá al Frente de Todos.